¿Qué te ha parecido esta manifestación? Maravillosa. ¿Era la cantidad de gente que esperabas más? O sea, siempre es ideal tener más gente, pero aquí hay un gran número, yo creo que sobrepasan las 1000 personas. Sí, es cierto, unas 1000, yo calculaba unas 1200 personas, sí, más o menos. Menos. Y para venir un día sábado acá a apoyar a los carabineros por su aniversario 96, esto es súper rescatable y agradecido el apoyo ciudadano, porque después de todo lo que ocurrió en el octubrismo, el día del denominado octubrismo, la gente se dio cuenta de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Porque antiguamente los carabineros eran los malos. Ya somos los buenos y somos los que defendimos a toda esta gente sin conocerlo. Ya, pero eso de que eran los malos fue solamente durante un periodo. Si tú miras la curva histórica de Carabineros, siempre ha tenido, sí, un alto respaldo ciudadano. Pero ojo, que yo lo digo porque en ese periodo la aceptación ciudadana, la credibilidad y la confianza bajó Carabineros casi a los niveles que nunca en su creación, desde su creación, habían estado. Claro. Llegaron a niveles, pero muy bajos. Y fue producto porque la izquierda, la prensa y toda la gente que está en el Congreso, incluso hoy día en el gobierno, nos denostaron, mintieron, crearon falsas noticias que en definitiva la gente común y corriente dijo, chuta, algo pasa con Creo, y bajaron las encuestas. Pero hoy día, como todo eso se revirtió y salieron a la luz pública las mentiras, Creo que tiene casi el 80% de aceptación ciudadana, que es un récord histórico. O sea, me gustaría saber qué policía en el mundo tiene una aceptación del 80% de los ciudadanos, porque siempre la policía, el que reprime, el que controla, el que saca un parte, etc. Siempre era como el jefe de disciplina en el curso, en, claro, el colegio, siempre era el que todo tenía algún problema con él. Toda la gente, no toda la gente, pero mucha gente odia a la policía, pero aquí en Chile eso es todo lo contrario. Nosotros queremos carabineros y la gente, lo único que pide la gente es lo que más carabineros. Más carabineros, sí, para sentirse más seguro. Para y no solamente más carabineros, que le desaten las manos. Si hoy día los tienen con las manos atadas y les quieren volver a atar las manos ahora con este tema. O sea, no es posible que un grupo de burócratas diseñe lo que llaman regla de uso de la fuerza sentados detrás de un escritorio, que nunca han salido a la calle. Bueno, eso es otro cuento. También las leyes no favorecen a carabineros y lo vimos el 18 de octubre, 145 procesados por defenderse y por defender a las personas que están acá y a las personas que, bueno, en todo el territorio nacional, 145 que habían procesado. O sea, por favor, ¿qué pasa con la justicia? Eso es una cuestión, es una locura si uno lo mira, porque una protesta pacífica, que venga Carabineros lo reprima, ya, claro, ahí sí que hay una situación fuera de protocolo, pero nunca se vio una protesta o una manifestación pacífica. Fueron todas agresivas, violentas, saqueando, quemando, destruyendo. Y nosotros estábamos medio ahí haciendo nuestro trabajo con los elementos que el Estado nos entregó. O sea, ningún carabinero fue al kiosco, a una armería ahí en la calle Urne, una escopeta, claro, o la munición, o las lacrimógenas, porque eso lo entregó el Estado. Y si están certificadas, son los problemas del usuario, del que lo abusó. Entonces, eso es lo que yo abogo hoy día. Esta manifestación ciudadana, esta gente que viene a apoyar a los carabineros, ojalá que se escuche en lo alto, en las altas esferas públicas de la gente que tiene hoy día que toma decisiones el poder. decisiones políticas, para que vean que ellos están al revés, están equivocados. Los carabineros que hicimos la pega y que mantuvimos a Piñera acá, en el Palacio de Gobierno, hasta que le llegó a Boric, fue gracias a los carabineros, no gracias al ministro, a los parlamentarios, fue gracias a carabineros. Y eso hoy día Piñera nunca lo reconoció y más encima nos traicionó. Bueno, y no solamente los traicionó, fue más lejos. El otro día, ¿cierto?, cuando declaró frente a la fiscal Chong, dijo que efectivamente habían ocurrido violaciones a los derechos humanos en el caso de Maturana y otro caso más, ¿cierto?, que no recuerdo en este minuto. Mi caso. En el caso tuyo. Eso, bueno, es impresentable. Eso se dice. Lo único que podría decir de eso es Piñera siendo Piñera. Te hago una última consulta para no molestarte más. ¿Qué sensación te deja que Boric vaya a celebrar el 27 de abril a Puerto Montt con el director general Yáñez el aniversario 96? Bueno, triste. De partida es triste porque esto es una tradición republicana que tiene Chile. Es como si quisieran llevar la parada militar a Valparaíso, no sé, a otra región. Hay tradiciones que no se pueden cambiar. Ellos pueden hacer cualquier actividad en cualquier región el día que quieran.
puede ser previo o posterior al 27 de abril, pero el 27 de abril se celebra siempre en la Escuela de Carabineros, que es el alma mater de la institución, donde egresan y juran carabineros nuevos, que egresan rinden su vida como juramento hacia la bandera chilena. Y que literalmente están rindiendo su vida. Así es, y se está haciendo, ese juramento se está llevando a cabo. Pero yo lo encuentro absurdo, porque aquí en Santiago, bueno, quieren descentralizar Santiago, sí, está bien, pero no con esta actividad republicana, porque lo único que cambian es el malestar ciudadano. O sea, sí, aumenta claro. El malestar ciudadano y dicen, pero ¿por qué el presidente con el general director quieren hacerlo en otra región si no corresponde? Toda la vida se ha hecho acá. Y si mirara esto a lo mejor como un gesto para no caer en la hipocresía, porque sabemos definitivamente que este régimen no quiere absolutamente nada, ni con las Fuerzas Armadas, ni con Carabineros. ¿No habría sido a lo mejor peor ver la hipocresía de ellos parados en la escuela militar, en la escuela de Carabineros? Es que la hipocresía de ellos va a tener que seguir viéndose. La vimos en los funerales de los carabineros fallecidos. Sí, claro. La vimos cuando apoyó a la, entre comillas, a la viuda, a la madre del carabinero fallecido. Y tenemos que seguir viéndola en todos los ingresos y ceremonias institucionales de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, porque el Boric va a tener que sí o sí, como primera autoridad, ir a presidir los egresos, ir a presidir los retiros de los funcionarios que como le dije, egresan a las Fuerzas Armadas y se retiran, igual que Carabineros. Entonces, el presidente, le guste o no le guste, sea la ideología que tenga, va a tener que cumplir con las tradiciones republicanas, no las puede llegar a cambiar. Exactamente.